A ver, por aquí tengo otra pregunta. ¿Abuelo? ¿China sigue siendo comunista? Te respondo. Desde la muerte de Mao, China ha hecho una transición controlada y politizada del socialismo al capitalismo. Me explico. Hay dos formas de leer el ecosistema empresarial chino, donde más del 90% de las empresas son privadas y donde las más importantes están bajo el control del Estado. Las que están bajo el control del Estado suelen ser las industrias de energía, transporte, finanzas, telecomunicaciones. El gobierno chino controla todas estas industrias por saberlas de vital importancia para el desarrollo de la nación y sus intereses, además de que deben obedecer a los lineamientos del partido. El partido chino dejó de ser comunista hace décadas. Inclusive eso se nota en su estructura. Antes los miembros eran militares, campesinos, obreros y académicos. Actualmente son empresarios, ingenieros, banqueros, etc. El partido dejó el dogmatismo comunista por el pragmatismo tecnócrata. Es decir, las políticas que implementan lo hacen de forma escalada y por experimentación. Una política se implementa primero a nivel municipal. Si funciona, pasa a nivel regional. Si funciona, pues luego pasa a nivel nacional. Cuando deja de funcionar o no brinda los resultados esperados, es removida. El partido es el medio por el cual se controla el poder. Todos los miembros del partido son seleccionados en base a sus méritos, mayormente, y estudios. No cualquiera sin contactos puede ser miembro del Partido Comunista Chino. Esto hace que todos sus miembros sean aceptablemente más competentes que otros políticos en otras latitudes. La forma más básica para ascender dentro del partido es ejerciendo cargos administrativos públicos y que en el ejercicio de estos cargos tu región, ciudad, dependencia haya registrado buenos resultados. El Partido Comunista Chino dejó de ser comunista, aunque todavía se enseña Marx y comunismo. Estas enseñanzas son todas aplicadas y veneradas como el catolicismo en España o en América Latina. Hoy en día, como ya mencioné antes, son tecnócratas utilitarios. Todas las políticas las implementan en base a experimentación y resultados. Si funciona, se implementa y expande. Si no funciona, pues se desecha. Ahora los chinos regresaron a sus raíces. Adoptaron el neoconfucionismo, donde los puestos en su mayoría son ocupados por personas competentes según sus logros. O sea, una meritocracia. Un enfoque a mantener una sociedad estable y en constante progreso. Aumentar la calidad de vida del ciudadano promedio, etc. También dentro de las nuevas doctrinas, es el neotaoísmo, pero enfocado a cómo los líderes deben comportarse. Los mismos chinos dicen que no hay empresa más efectiva para crear riqueza que promoviendo empresas privadas y empleo. Todas sus políticas están enfocadas a que constantemente se abran nuevas empresas, facilitar la creación de empleos y apoyo total al sector privado. Aunque por motivos estratégicos se apoyan ciertas ramas industriales. Si sale una rama o actividad económica que genere dividendos, así no está entre los planes, el gobierno se mueve para apoyar esa industria. Los chinos comprendieron que la empresa privada es la gallina de los huevos de oro. Por eso hacen lo posible para mantenerla viva y bien alimentada. La transformación de China de comunista a capitalista hizo que mutara la visión del ciudadano chino por parte del partido. Un trabajador dedicado a la producción por la gloria de China, a un consumidor para que el sector industrial no dependa de la exportación y un emprendedor creador de empresas por la gloria de China, el chino promedio tiene el deber de consumir o crear empresas. China no es comunista, es un capitalismo dirigido. Pues neoconfusionista. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video, que le dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos.